We'll continue the Bible study we started last Wednesday. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico que se inició el miércoles pasado. We're speaking about holiness. Estamos hablando acerca de la santidad. Holiness is really important for believers. Santidad es muy importante para los creyentes. Because we are the children of God. Porque somos los hijos de Dios. And our God is holy, 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 three times holy. Y nuestro Dios es santo, santo, santo. And when we study about holiness, we must understand that it is to be applied to our lives. Y cuando estudiamos acerca de la santidad, es necesario saber que tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. It is not just a knowledge for us to know something. No es solamente reconocer o saber, nosotros saber algo. But holiness is something that must be the experience on the daily life of a believer. Pero la santidad debe ser una experiencia que nosotros vivamos como creyentes. Because that is the will of God for us. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. When we were studying last time, we said that God expects holiness in all of our behavior. La vez pasada estamos estudiando que el Señor espera santidad en toda nuestra manera de vivir, en todo nuestro comportamiento. And we studied as well that holiness comes by the Holy Spirit as well. Y estudiamos también que la santidad viene del Espíritu Santo. The most we have communion with God and with the Holy Spirit, entre más tengamos comunión con Dios y con el Espíritu Santo, more holiness will be manifested in our lives. Más santidad va a ser manifestada en nuestras vidas. We need the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo. Especially because we are living in a world like this. Especialmente porque estamos viviendo en un mundo como este. It's always an unclean society. Siempre es una sociedad sucia. It is not according to the will of God. No está de acuerdo a la palabra de Dios. People without the Lord, they are not looking to please God. Las personas sin el Señor no están agradando al Señor o no buscan agradar al Señor. But everything that someone without the Lord does is against the will of the Lord. Pero todo lo que las personas hacen está en contra de la voluntad del Señor. And then we'll find the world filled with fornication, adultery, immorality. Y entonces encontramos en el mundo fornicación, adulterio, inmoralidad. And many other things that you know. Y muchas otras cosas que ya sabemos. And through the mass media we'll receive the wrong information. Y a través de los medios de comunicación recibimos mala información. Especially through TV and on the internet. Especialmente en televisión o en internet. Because among the mass media, I think in this side of the world is the most used or what people like the most. Porque en este lado del mundo, los medios de comunicación son lo que a la gente más le gusta. Especially TV and on internet. Especialmente televisión, internet. But it's not only through TV or on internet, but you will find this wrong teaching even at the school, at university. No solamente en la televisión o en el internet, sino que también va a encontrar estas malas enseñanzas en el colegio, en la universidad. In other words, uncleanness is the lifestyle of our society. En otras palabras, la suciedad es el estilo de vida de la gente afuera. It is normal for people to commit fornication. Es normal para la gente cometer fornicación. It is normal for people to commit adultery. Es normal para las personas cometer adulterio. Or to live in homosexualism or lesbianism. O vivir en homosexualismo o lesbianismo.
It is the lifestyle today. Es el estilo de vida de ellos. And people promote it on TV and promote it everywhere. Lo promueven en televisión y en muchas partes. But we are the children of God. Pero nosotros somos los hijos de Dios. We are the church of Jesus. Somos la iglesia de Jesús. We are washed by the blood of Jesus. Estamos lavados por la sangre de Cristo. We are washed by the blood of the Lamb of God. Estamos lavados por la sangre del Cordero de Dios. And he takes away the sin of the world. Y él quita el pecado del mundo. And through his blood we receive holiness. Y a través de su sangre recibimos santidad. Sanctification belongs to the church. La santificación pertenece a la iglesia. Because Jesus Christ sanctifies us by his Holy Spirit. Porque el Señor Jesucristo nos santificó a través de su sangre. And by his Holy Spirit. Y por su Santo Espíritu. And we are sanctified as well through the word of God. Y somos santificados a través de la palabra de Dios también. Are you glad because you get the word of God in your hand? ¿Está feliz porque usted tiene la palabra de Dios en su mano? Are you glad that you are serving Jesus? ¿Es feliz de que le está sirviendo a Jesús? Are you glad that the blood of Jesus cleanses you from all sin? ¿Está feliz de que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado? Hallelujah. Hallelujah. We learn as well that without holiness nobody will see the Lord. También aprendimos que sin santidad nadie verá al Señor. It is what the Lord says. Es lo que el Señor dice. Without holiness nobody will see the Lord. Sin santidad nadie verá al Señor. It is important for us to remember that. Es importante para nosotros que nos acordemos de que eso. No. Something else concerning the place the Lord has prepared for us. Ahora, algo concerniente al lugar que el Señor ha preparado para nosotros. The New Jerusalem. La Nueva Jerusalén. We studied that the New Jerusalem is a holy city. Estudiamos que la Nueva Jerusalén es una ciudad santa. And it says that nothing unclean shall enter or shall ever come into it. Estudiamos que esta es una ciudad santa y nada sucio va a entrar allá. Remember that the Lord Jesus said in John chapter 14. Acuérdese que el Señor dice en Juan capítulo 14. In the house of my Father there are many mansions. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. I go to prepare a place for you. Yo iré a prepararle un lugar para usted. And when I get ready all this place, I will come again. Cuando yo haya acabado todo esto, volveré. And will take you unto myself. Y los tomaré como a mí mismo. So that where I am, you may be also. Para donde yo esté, vosotros también estéis. How many of you love the coming of the Lord? ¿Ustedes aman la venida del Señor? How many of you are longing to see Jesus? ¿Cuántos están esperando ver a Jesús? Hallelujah. Hallelujah. In the midst of this unclean world, en medio de este mundo sucio, we must long to see Jesus. Debemos anhelar ver a Jesús, o esperar a ver a Jesús. Amen. 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 Are you waiting for Jesus Christ? ¿Estás esperando a Jesús? He will come for you. Él va a venir por usted. I say he will come for you. Digo, él va a venir por usted. Come on, people, he will come for you. Él va a venir por usted. You will not remain down here. No nos vamos a quedar acá en la tierra. This world is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. We have a place prepared by the Lord. Tenemos un lugar preparado por el Señor. And he says, when it is ready, I will come again. Y él dice, cuando esté listo, yo volveré. And I will take you unto myself. Y yo los tomaré como a mí mismo. That where I am, you might be also. Que donde yo esté, vosotros también estéis. That place that is the Lord speaking about here is the New Jerusalem. Ese lugar el Señor hablando aquí es la Nueva Jerusalén.
And the Bible says it is a holy city. La Biblia dice que es una ciudad santa. You remember the meaning of holy? ¿Recuerda el significado de santa? Holy is something separated. Santo o santa es algo separado. In other words, separated from the world and dedicated for the Lord. En otras palabras, separado del mundo y dedicado a Dios. We have been separated from the world. Hemos sido separados del mundo. And we have been dedicated to the Lord. Y hemos sido dedicados a Dios. Hallelujah. Hallelujah. And that city is holy. Y esa ciudad es santa. Therefore, we must be holy. Entonces nosotros debemos ser santos. Because the Bible says nothing unclean shall ever come into that city. Porque la palabra dice que nada sucio entrará en esa ciudad. Amen. Amen. Let me take you to another part of the scriptures. Déjeme ir a otra parte de las escrituras. What we read in 2 Corinthians chapter 7. Lo que leímos en 2 Corintios capítulo 7. Let us read it again. Vamos a leerlo nuevamente. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. The Lord is speaking about two different areas of ourselves. El Señor está hablando acerca de dos diferentes áreas de nosotros. He's speaking about our spirit. Está hablando de nuestro espíritu. But he's speaking about our flesh. Y también está hablando de nuestra carne. The spirit is the innermost part of our being. El espíritu es la parte interna de nuestro ser. And our flesh is the outermost part of our being. Y nuestra carne es lo externo. So God has to do with the inner part. Así que el Señor tiene que ver con la parte de adentro. But he has to do with the outer part. Pero también tiene que ver con la parte externa. In other words, all of our being. En otras palabras, todo nuestro ser. Inner part. Nuestro adentro. And outer part. Nuestro exterior. We all must be dedicated for God. Debemos ser dedicado, debe ser dedicado a Dios. The word of God says in this verse. La palabra de Dios dice en este verso. That we must cleanse ourselves. Que debemos limpiarnos a nosotros mismos. From all filthiness of spirit. De toda suciedad de espíritu. And all filthiness of the flesh. Y de toda suciedad de carne. Sometimes we put more attention to the flesh. Muchas veces le prestamos más atención a la carne. Or sometimes you could put more attention to your flesh or to your spirit. Muchas veces le prestamos más atención o a la carne o al espíritu. But you are a whole being. Pero recuerde que usted es un ser. Está junto. Your outer part cannot be disconnected from your inner part. Su exterior no se puede desconectar de lo interior. The Lord Jesus said, "What is in the innermost part?" La palabra de Dios dice, lo que está en lo más profundo. It will be manifested outside. Será manifestado en el exterior. It is automatic. Es automático. You cannot avoid it. No puede evitarlo. When you are clean inside, cuando usted es limpio adentro, you cannot avoid to be clean outside. No puede evitar que sea limpio afuera. You cannot avoid it. No puede evitarlo. If you are holy inside, si usted es santo adentro, you love holiness inside. Ama la santidad adentro.
That holiness will come outside. Esa santidad va a venir afuera. Because you love holiness. Porque usted ama la santidad. You love to see holiness. Ama ver la santidad. You love to smell holiness. Le gusta oler la santidad. You love to touch holiness. Le gusta tocar la santidad. You love to walk in holiness. Le gusta caminar en santidad. You want to see holiness. Le gusta ver santidad. Everything in you, holiness. Todo en usted santidad. Because you love it. Porque lo ama. When you love something, cuando usted ama algo, when you really love it, cuando usted realmente lo ama, even you dream with this. Aún usted sueña con eso. Amen. Amén. And when you love holiness, y cuando usted ama la santidad, you hate the devil. Usted odia al diablo. Hallelujah. Hallelujah. You're looking at me in a wrong way now. Me está mirando como extraño ahora. I say, when you love holiness, digo otra vez, cuando usted ama la santidad, you hate the devil. Odia al diablo. You cannot be a friend to the devil. No puede estar con el enemigo. You cannot feel compassion on the devil. No puede sentir compasión del enemigo. Because he doesn't have any compassion on you. Porque él no tiene compasión con usted. The devil and the church, we are enemies. El diablo y la iglesia somos enemigos. We love God. Amamos a Dios. We love our neighbor. Amamos a nuestro vecino. But at the same time we hate the devil. Pero al mismo tiempo odiamos al diablo. We hate sin. Odiamos el pecado. We hate worldliness. Odiamos la mundanalidad. We hate uncleanness. Odiamos la suciedad. Why? ¿Por qué? Because uncleanness stinks in the mouth of the ones who love the Lord. Porque la suciedad daña. Stinks. Apesta. When you love God, cuando usted ama a Dios, uncleanness will stink. La suciedad le va a apestar, le va a saber. You will not have communion with darkness. No va a tener comunión con las tinieblas. You will not have communion with sin. No va a tener comunión con el pecado. You will not have communion with drunkenness. No va a tener comunión con la embriaguez. You will not have communion with drug addiction. No va a tener comunión con la drogadicción. You will not have communion with adultery. No va a tener comunión con el adulterio. Or fornication. O fornicación. Why not? ¿Por qué no? Because the Lord lives in you. Porque el Señor vive en usted. And the Lord who lives in you is holy, holy, holy. Y el Señor que vive en usted es santo, santo, santo. Because you are a child of God. Porque usted es un hijo de Dios. I say you are a child of God. Digo otra vez, usted es un hijo de Dios. I say again, you are a child of God. Digo otra vez, usted es un hijo de Dios. You carry in yourselves the holiness of the Lord. Lleva la santidad adentro del Señor. You carry the nature of God in you. Se lleva la naturaleza de Dios en usted. That's why sin and you cannot have communion. Por eso el pecado y usted no pueden tener comunión. When someone smoking next to you, you will feel bad. Cuando alguien está fumando al lado suyo, usted se va a sentir mal. Someone's drinking beer next to you, you don't feel good. Cuando alguien está tomando cerveza al lado suyo, usted se va a sentir mal. You feel uncomfortable. Se siente como no se siente cómodo. You feel that something is wrong. Siente como que algo está mal.
But when you come to the house of God, pero cuando usted viene a la casa de Dios, and someone shouts hallelujah, y cuando grita hallelujah, then you feel okay. Entonces se siente bien. You feel blessed. Se siente bien. Because this belongs to the Lord. Porque esto pertenece al Señor. When you come to the house of God, cuando usted viene a la casa del Señor, and you hear the word of the Lord, y escucha la palabra del Señor, and the anointing of the Holy Ghost is moving around, y la unción del Espíritu Santo se está moviendo alrededor, then you feel okay. Entonces usted se va a sentir bien. Why? ¿Por qué? Because you and the Lord, yes, you have real communion. Porque usted y el Señor, sí, tienen comunión. Hallelujah. Aleluya. That is why the Lord says here. Eso es lo que el Señor dice aquí. Cleansing yourself from all filthiness of the flesh. Limpiando nuestras vidas de toda suciedad. Of the flesh. De la carne. We cannot say we are believers and still live as unbelievers. No podemos decir que somos creyentes y aún seguir viviendo como los no creyentes. We cannot say we are believers and still be fornicators. No podemos decir que somos creyentes y aún siendo fornicarios. Or adulterers. O adúlteros. Or robbers. O ladrones. It's not possible. No es posible. You cannot enjoy the works of darkness. No puede regocijarse en las obras de las tinieblas. Because you don't belong to darkness anymore. Porque ya no pertenece a las tinieblas más. Aleluya. Aleluya. Are you following this message? ¿Me está siguiendo este mensaje? But whenever you come to the presence of God. Pero cuando venimos a la presencia de Dios. Oh, we feel so glad. Nos sentimos muy bien. Amen. Amen. When we come to the house of the Lord, cuando venimos a la casa del Señor, we make a joyful noise in the house. Pegamos un grito de alegría. We smile in the house of sonreímos God. Sonreímos en la casa del Señor. Here is a different place for us. Este es un lugar diferente para nosotros. Outside there, we see many things that will always bother us. Afuera vemos muchas cosas que siempre van a estar molestándonos. But when we come to the presence of God, pero cuando venimos a la presencia del Señor, oh, it is like a little heaven. Es como un pequeño cielo. Aleluya. Aleluya. Like a little heaven. Como un pequeño cielo. Here somebody shouts hallelujah. Aquí alguien grita hallelujah. On the other hand somebody will say hallelujah, glory to God. Y el otro al otro lado dice hallelujah, gloria a Dios. Someone else will say I love you Jesus. Y otro va a decir gloria a Jesús. And that is your atmosphere. That is your atmosphere. Esa es su atmósfera. That is the real place for you. Ese es el lugar verdadero para usted. That is the place for holy people. Ese es el lugar para personas santas. Hallelujah. Hallelujah. The atmosphere of the people of God. La atmósfera de la gente del pueblo de Dios. People who come to seek the presence of the most holy God. Pueblo que viene a buscar la presencia del Dios grande, santo. Aleluya. Aleluya. And if we come with some specific problems, trials, situations in our lives. Y si venimos con quizás problemas o tribulaciones en nuestras vidas. Or we feel bound because of the problems. O nos sentimos tristes por causa de los problemas. The Lord will set us free at the moment. Señor nos va a hacer libres en el momento. We start shouting for joy in the house of God. Vamos a empezar a gritar de alegría. And something is broken. Y algo es roto. Something is broken. Algo se rompe. And you feel the gladness of the Lord. You feel the gladness of the Lord. Entonces usted siente la felicidad del Señor. Hallelujah. Hallelujah. Maybe you are facing trials and tribulations. De pronto usted está enfrentando problemas y tribulaciones. Sometimes hard problems. De pronto problemas muy difíciles. You say I can't stand this. Usted dice no, yo no puedo pasar esto. But you come to the presence of God. Pero venimos a la presencia del Señor.
And you start praising him and worshiping him. Y empezamos a alabarlo, empezamos a adorarlo. And somehow the Spirit of God moves. Y de repente el Espíritu Santo se mueve. And moves upon the church. Y se mueve alrededor de la iglesia. And moves inside the church. Y se mueve dentro de la iglesia. There is a special atmosphere. Hay una atmósfera especial. Atmosphere of holiness. Una atmósfera de santidad. Atmosphere of the Holy Ghost. Una atmósfera del Espíritu Santo. And suddenly you understand that the problems are not that big. Y entonces de repente usted se va a dar cuenta que el problema no era nada. Problem was not that big. El problema no era tan grande como lo imaginábamos. Because greater is him that is in us. Porque mayor es el que está en nosotros. Than him that is in the world. Que aquel que está en el mundo. Outside there in the world. Allá en el mundo. There is sin and darkness. Pecado y tinieblas. And the devil. Y el diablo. But here inside yourself, pero aquí dentro de usted mismo, you got Jesus Christ, tiene a Jesús, the Lord of Lords, el Señor de señores, the King of Kings, el Rey de Reyes, the Savior of the world, el Salvador del mundo. You got the Father, tiene al Padre. The Father of our Lord Jesus Christ. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. The Most High God. El más grande Dios. Jehovah Jireh. Jehová provee. Jehovah Shammah. Jehová Sama. Jehovah Shammah is the Lord our peace. Jehová Sama significa el Señor nuestra paz. Jehovah Adonai. Jehová Adonai. He is Lord and God of all gods. Que él es Dios y Dios de todos los dioses. There are no words to express the greatness of the Lord. No hay palabras para expresar la grandeza del Señor. And then you get in your heart the Holy Ghost. Y también tiene el Espíritu Santo en su corazón. The same Holy Ghost that came upon Elijah. El mismo Espíritu Santo que vino sobre Elías. The same Holy Ghost that came upon Elisha. El mismo Espíritu Santo que vino sobre Eliseo. The same Holy Ghost that came upon the 120 on the upper room. El mismo Espíritu Santo que vino en aquel tiempo a los 120 en el aposento alto. The same Holy Ghost that was working in the life of Peter. El mismo Espíritu Santo que estaba trabajando en la vida de Pedro. The same Holy Ghost that was working in the life of Paul. El mismo Espíritu Santo que estaba trabajando en la vida de Pablo. You got it in your heart. Tienen en su corazón. I say you got it in your life. Digo, lo tiene en su corazón. Come on, you are overcomer. Somos más que vencedores. Don't let sin and don't let darkness destroy your gladness in the Lord. No deje que el pecado ni no deje que las tinieblas destruya su felicidad. You are free in Jesus. Usted es libre en Jesús. You are free in Jesus. Es libre en Jesús. You are free in Jesus. Libre en Jesús. You are free in Jesus. Es libre en Jesús. You are free in Jesus. Es libre en Jesús. You are free in Jesus. Es libre en Jesús. Don't let the devil mess with you. No deje que el diablo juegue con usted. The devil doesn't have any business with you. El diablo no tiene ningún negocio con usted. You are free in Jesus. Usted es libre. You live in the holiness of God. Vivimos en la santidad de Dios. I say we live in the holiness of God. Digo, vivimos en la santidad de Dios. We live in the holiness of God. Vivimos en la santidad de Dios. We rebuke any sin. Y reprendemos todo pecado. We rebuke the darkness. Reprendemos las tinieblas. We rebuke temptation. Reprendemos tentaciones. We rebuke adultery. Reprendemos el adulterio. We rebuke adultery. Reprendemos el adulterio. We rebuke adultery. Y reprendemos el adulterio. We rebuke adultery. Reprendemos el adulterio. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.
You are free. Come on, you are free. Es libre. Es libre. You are free in Jesus. Usted es libre en Jesús. You are free in Jesus. Usted es libre en Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Rejoice in the Lord because you are living in the holiness of God. Rejoice in the Lord. Gózese en el Señor. Because you are living in the holiness of God. Porque usted está viviendo en la santidad de Dios. And if you didn't get the holiness of God, si usted no obtiene la santidad de Dios, it is time to get it. Es tiempo de obtenerla. It's time to get it. Es tiempo de obtenerla. Remember what we were studying last time. Recuerde lo que estábamos estudiando la última vez. The Word of God. La palabra de Dios. That will bring holiness to your life. Nos traerá santidad a nuestra vida. These last days we have emphasized more about the Word of God. Estos últimos días hemos estado enfatizando más en la palabra de Dios. We must love the Word of God. Debemos amar la palabra de Dios. Word of God in the morning. Palabra de Dios en la mañana. Word of God at the noon time. Palabra de Dios en la tarde. Word of God in the evening time. Palabra de Dios en la noche. Before going to bed. Antes de irnos a acostar. When we get up in the morning. Cuando nos levantemos. At the beginning of the day. Al iniciar nuestro día. At the end of the day. Al terminar nuestro día. During the whole day. A través de todo el día. Word of God. Palabra de Dios. 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 I say word of God. Digo palabra de Dios. How many of you love the word of the Lord? ¿Cuántos de ustedes aman la palabra de Dios? How many of you love this word? ¿Cuántos aman esta palabra? Ask the Lord. Lord, give me more love. Pídale al Señor, Señor, dame más amor. More love for your word. Más amor por tu palabra. Before going to bed. Antes de irnos a acostar. Remember. Recuerde. The last thing is not the last TV show. La última cosa que hagamos no es que no sea el último show de televisión. The last thing before going to bed must be the word of God. La última cosa antes de acostarnos es palabra de Dios. That is what the Lord says in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 6. Eso es lo que la palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Amen. Amen. You shall speak of this word when you sit with your children at home. Esta palabra la hablarás a tus hijos. When you sit with them at home. Cuando se siente con ellos en la casa. When you go on the way. Cuando vaya en el camino. You will write these words on the walls of your house. Va a escribir esta palabra en los muros de su casa. Amen. Amen. It says when you go to bed. Cuando vayamos a acostarnos. When you get up in the morning. Cuando nos levantemos. That is what the Lord says. Eso es lo que la palabra del Señor dice. We must love this word. Debemos amar esta palabra. Amen. I've just some few minutes. Un poco de minutos más. The word of God says that the high priest had to remind holiness unto the Lord on a daily basis. La palabra del Señor dice que el sumo sacerdote debe mantener o recordar la santidad to the people. A la gente, recordarle la santidad a la gente. On a daily basis. Todos los días. So in the dress of the high priest. Entonces en el vestido del sumo sacerdote there was an important piece. Había una parte muy importante.
He had to wear something like a crown on his head. Tenía que ponerse algo como una corona en su cabeza. And it had a golden part here in front. Tenía una parte de oro aquí en la parte en el frente. And it was written there, holiness unto the Lord. Y estaba escrito ahí, santidad a Dios. He couldn't perform his duties before wearing or without wearing this thing. No podría realizar sus deberes sin esta corona. He got always this crown on his head. Tenía siempre esta corona en su cabeza. And always said, holiness unto the Lord. Y siempre diciendo santidad a Dios. Because it was his duty. Porque era su deber. To remind to the people. Recordarle a la, a la, al pueblo. Holiness unto the Lord. Santidad a Dios. Holiness unto the Lord. Santidad a Dios. And even today, aún hoy, we must remind each other. Debemos recordarnos unos a otros. Holiness unto the Lord. Santidad a Dios. Holiness unto the Lord. Santidad a Dios. Now what I find in the book of Exodus chapter 19. Y ahora lo que yo encuentro en el libro de Éxodo capítulo 19 and verse 6. 19 verso 6. God said that he designed Israel. El Señor dice, he designed Israel as a kingdom of priests. Que él enseñó a Israel como un reino de paz. 19:6 says, and ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, capítulo 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. And an holy nation. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. So, the Lord designed the nation of Israel as a holy nation. El Señor diseñó que Israel fuera un, una nación santa. We must be holy. Debemos ser santos. Because the same thing is repeated to the church in the epistle of 1 Peter chapter 2 and verse 9. Porque la mismo, esto mismo es repetido a la iglesia en Primera de Pedro capítulo 2 and verse 9. Y el versículo 9. Let us read it. Vamos a leerlo. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. So the same way the Lord designed Israel as a holy nation. Así que de la misma forma como el Señor diseñó a Israel as a holy nation, como una nación santa, same way he has designed the church of Jesus as a holy nation. De la misma forma el Señor ha diseñado la iglesia de Jesús como una nación santa. So we are to be holy. Tenemos que ser santos. It is the purpose of God. Es el propósito de Dios. That is the plan of the Lord. Es el plan de Dios. He organized all these for the church. Él organizó todo esto para la iglesia. He organized the church as a holy nation. Él organizó la iglesia como una nación santa. A peculiar people. Como gente peculiar. It means that we are different to the rest of the nations. Significa que somos diferentes de las demás naciones. We cannot be the same as people outside are. No podemos ser iguales como las personas de allá afuera. Because we are different. Porque somos diferentes. The Lord chose us as an holy nation. El Señor nos escogió como una nación santa. Do you love the holiness of God? Ama la santidad de Dios. Do you love the holiness of God? Ama la santidad de Dios.
Do you love the holiness of the Lord? ¿Ama la santidad de Dios? Do you want to walk in the holiness of God? ¿Queremos caminar en la santidad de Dios? Praise the Lord. Alabado Dios. There are some other things to say, but time is always like this. Hay muchas otras cosas para decir, pero el tiempo siempre es así. But we are glad the Lord will always give us His word. Estoy feliz de que el Señor siempre nos da su palabra. We'll never miss it. Nunca la vamos a olvidar. Would you like to stand, please? ¿Gustaría ponerse de pie, por favor?